Hola a todos. Entonces, quisiera darles algunas herramientas para cambiar tu realidad financiera si no estás feliz con la que tú tienes. Son totalmente oro si las utilizas y vas a tener una conciencia de toda una realidad completamente diferente de la que habrías decidido haber tenido cuando eras joven. Entonces, yo llegué a una familia que era muy pobre y tuve que elegir algo diferente a una edad muy joven. Desde que era una joven adolescente, yo sabía que tenía que cambiar algo para poder tener dinero. Y observé lo que la gente con dinero era. Y una de las cosas era que ellos eran la energía del dinero. Entonces quiero poner eso en su conciencia. No es algo de lo que voy a hablar porque es un tema muy grande y normalmente necesitamos que la gente esté en una llamada o en una clase para poder facilitar esto para que tengan una realidad diferente con esto. Así que solo quiero que sepan que eso, que está eso, que puedes tener facilidad y puedes, sabes, hacer todo lo que puedes hacer en esta realidad para crear la cantidad de dinero. Pero, ¿qué tal si puedes tener facilidad con eso y tienes que volverte la energía de eso? Las otras herramientas que voy a darles hoy es, la primera es que tienes que salir del juicio. Si tienes cualquier juicio de ti y en relación a recibir, el tipo de casa en la que vives, tú no eres tu casa, tú no eres tu cuenta de banco, tú no eres el coche que manejas. Entonces, si tienes cualquier juicio tuyo en relación con el dinero, estás en la conclusión y no estás haciendo una pregunta y no puedes cambiarlo. Entonces, muchos de nosotros perdemos nuestra curiosidad porque creemos que no hay una posibilidad de que nosotros podamos tener algo diferente. Y normalmente nos dan eso por nuestros padres, la escuela y todo lo que está ahí. Porque mientras estoy hablando, esto trae muchas energías para las personas. Entonces, puedes transformar esas energías al utilizar el enunciado aclarador de Access Consciousness que puedes encontrar en elenunciadoaclarador.com. Pero cuando yo empecé a utilizarlo, dije, wow, esto funciona. Entonces, todas estas energías que están ahí, ¿estás dispuestas a destruir y descrearlas? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Porque cuando tú estás en juicio, solidificas las moléculas y simplemente eso es lo que es. Entonces tienes que estar dispuesto a liberar las moléculas y después hacer una pregunta. Y después las moléculas, si esa conciencia puede venir a través de ti, a través del espacio que has aclarado y cambiar tu conciencia, cambiar tu realidad. Entonces voy a darte dos preguntas que puedes hacer. La primera es, ¿qué es lo que estoy evitando en relación a estar presente con y a tener dinero? Entonces la energía que venga, todo lo que eso es, por un sillón, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. La segunda es, ¿qué es lo que estoy defendiendo con el estar presente y tener dinero? Todo lo que eso es, por un dios sillón, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces estás evitando y defendiendo al mismo tiempo y entonces no tienes a dónde ir. Estás atorado en un espacio difícil y es imposible cambiarlo. Entonces muchas veces estamos evitando, no todo el tiempo, pero muchas veces estás haciendo ambas. Estás también defendiendo algo que está correcto de eso. Entonces, utiliza esto. Te voy a dar otras herramientas que cuando empiezas a tener todas las herramientas juntas y de verdad usarlas, vas a sorprenderte enormemente de cómo tu vida empieza a cambiar. No solo en relación al dinero, sino con el recibir a tu propio ser, con el recibirlo todo. Espero que tengas un día maravilloso.